La podía William. Tierno es, pelota para Casco, se viene River. Aquí va Casco con Gil. Gana Casco, se viene el centro y está Carlito. ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Sánchez, era la llave de River. Señoras y señores, a los 19 minutos del primer tiempo, Sánchez pone River 1. Yapecoense 0. Y cayó. Qué bien Casco, ¿eh? Qué bien Casco. Aprovechando el envión, el empuje, el anticipo como jugada ofensiva. El anticipo es un instrumento ofensivo también. Y aquí le cambia el ritmo cuando se arrima Gil. Y después el criterio para no tirar un centro cualquiera, sino tirar un centro atrás contra los defensores que instintivamente van hacia el arco y los volantes que instintivamente pican o acompañan a los sectores vacíos. Y uno era Sánchez, que después... que se fastidia muchas veces porque quiere que no cese la presión y que no caiga River, que no aflojen el ritmo. Pelota larga para Tulio. El largo Balanta. Peina William, se duerme Maidana, señores, va Marañao. Chapecoense, lo hizo Marañao, no está firme hasta ahora en el primer tiempo Maidana, salió tímido Barovero. Señoras y señores, empata Chapecoense, lo hizo Marañao, 1-1 el partido. Un envío largo, una jugada previsible, van arriba aquí dos veces, Maidana que hace una seña, pierde un tiempo allí. Le indica al arquero que salga. El arquero yo creo que está demasiado en el área chica. No está a una distancia proporcional. La astucia del delantero para percibir y para cortar en diagonal atrás de Maidana después la definición entre las piernas de un Barovero que, insisto, arrancó tarde. ¡Atención! Se viene River. Así va Piculici. Lo hizo Piculici, señores, casi 18, un gol impresionante. River 2, Chapecoense 1, Piculici lo hizo. Al rescate, Piculici al rescate. Para ponerle un poquito un factor emocional, para levantar hasta el espíritu. Un gol, pero formidable, lo metió, lo escondió al arquero dentro del arco. Golazo, porque además... le pega con el empeine, o no sé con qué en realidad, la pelota baja abruptamente detrás de la barrera y se encaja en el arco, un gol propio de Piculici. Señores, 2-1 el partido. Hoy por hoy sí, pero con estas últimas actuaciones me parece que se empiezan a plantear muchas dudas. Señoras y señores, Martínez va, Martínez, Danilo, insiste Viudé, Danilo. Driussi, señores, le erra la pelota. Ananias. Para atrás, puede agarrar la Denner, pero llega Driussi y está, lo tiene, viene. ¡Gol! Sánchez. ¡Gol! River. Lo hizo Carlos Sánchez. Le van a reclamar en línea. ¿Qué ha pasado? 3-1, gana River. Parecía offside. Eso le reclama. El asistente jura que no. Vamos a ver. Se veía, digo, en cuanto River afinar un poquito la puntería en el ataque, entrega facilidades. A ver, lo primero que hay que determinar es si hay offside. Así se va a agregar Sánchez. De ninguna manera, está por detrás de la línea de la pelota. De ninguna manera hay offside. De ninguna manera. Todo válido, todo bien. El asistente perfecto, bien colocado. Por detrás de la línea de la pelota aparece Sánchez. En este caso Driussi, que pelea, que va, que después toca, yo creo que con la intención de arco, pero se le cruza Sánchez allí de 9, llegando toda la noche y hace un gol sencillo.